Desde hace más de una década nos hemos convertido en personas digitales. ¿Y a qué me refiero con esto? El tener un celular, una tableta o un reloj inteligente no nos hace una persona digital. Nos convertimos en personas digitales en el momento en que nuestra vida la subimos a internet. Publicamos qué hacemos en Facebook, publicamos fotografías de nuestros viajes en Instagram, publicamos nuestras opiniones políticas en Twitter y así podríamos seguir con muchos ejemplos. Pero también la información de nuestro trabajo, la información de la escuela y a veces incluso la información del hogar la subimos a plataformas en la nube como Gmail Drive, como Dropbox o el servicio de la nube de Apple. ¿Por qué? Porque es muy cómodo tener esa información en cualquier dispositivo que nos encontremos. El día de mañana navegamos por internet buscando vacaciones, buscando comprar un vehículo, buscando comprar una cámara y nos encontramos con ofertas increíbles. Aceptamos esa oferta y resulta ser que nunca recibimos el artículo. En ocasiones vamos un poco más allá y pues resulta ser que nos vaciaron la cuenta del banco. Y siempre le echamos la culpa a alguien. Es que el banco debió de haber tomado mejores precauciones cibernéticas. Es que la red social debió de haber controlado esto. Es que alguien más debió de haber hecho algo. Pero nunca nos ponemos a pensar que en la mayor parte de los casos la culpa es nuestra. ¿Por qué? Porque confiamos en un link que alguien más nos envió que no estábamos seguros quién era, hicimos clic en ese link y al momento de hacer clic en ese vínculo se nos descargó un archivo pirata, algún troyano que entró a nuestra máquina y le dio control de nuestra máquina a un hacker, o porque confiamos de manera desmedida en una oferta muy espectacular que encontramos en una red social para comprar unas vacaciones a un precio ridículamente bajo, o porque alguien más nos convenció de hacer algo que no queríamos. Casi siempre la culpa realmente es de nosotros, pero queremos transferirla a alguien más, a la plataforma electrónica, a la nube, a la red social, al gobierno. Alguien más tiene la culpa, pero pocas veces asumimos nuestra parte de culpa. Es muy importante pensar que cuando subimos nuestra vida a internet, nos convertimos en un blanco de ataque de muchas personas que pueden buscar perjudicarnos porque nos conocen o simplemente porque son cibercriminales que están buscando cómo hacer dinero fácil. Entonces, el ser personas digitales nos acarrea problemas analógicos. ¿Y por qué decimos esto? Porque los problemas trascienden al internet. Esos problemas se convierten en problemas económicos porque nos bajaron lana en la cuenta o porque no nos entregaron el producto que compramos. Se convierten en problemas de reputación porque alguien publicó un video o una fotografía de nosotros sin nuestro consentimiento. Y se convierten en toda una clase de problemas que trascienden el internet y se convierten en problemas en la vida real, en nuestro entorno social, que nos trae serios problemas y preocupaciones importantes. Si sufrimos de esto, primero tenemos que pensar por qué pasó, en qué momento me equivoqué, cuándo realicé alguna conducta que pudo haberme traído estas consecuencias. Si ya tenemos un problema, tenemos que presentar denuncias. Podemos presentar denuncias ante las plataformas de redes sociales, ante cualquier entidad en internet que haya hecho alguna actividad económica o comercial que nos pudo haber perjudicado, pero también hay que presentar las quejas al banco y desde luego al gobierno, a la instancia correspondiente para que nos puedan apoyar. Hoy por hoy, si somos personas digitales, podemos tener problemas analógicos o en la vida real. Cuidemos nuestra información. Nuestra principal responsabilidad al ser ciberciudadanos es cuidar nuestras fotos, nuestros videos, nuestros archivos, porque de ellos dependen no solamente nosotros, sino también dependen inclusive a veces nuestra familia. Tengamos cuidado, sigamos estos consejos y evitemos caer en la tentación. Nos vemos la próxima semana. Mi nombre es Joel Gómez.